compañeros, de los periodistas. Esta conferencia nace un poco para hacer escuchar la verdadera voz de la Sala Alberdi y no de la que sale en algunos medios. Para empezar, digamos, ¿no? Lógicamente la situación que hubo anoche, el episodio que vivimos anoche, que tiene que ver con la bajada de nuestros compañeros de la sala y bueno, el levantamiento de la toma que hace 2 años y medio venimos teniendo. Nos parece muy importante aclarar algo que se está, digamos, ya difundiendo mal, que tiene que ver con que nuestros compañeros no bajaron porque así lo dictaba la ley, sino que bajaron por su propio consentimiento y por una decisión de la asamblea de la Sala Alberdi que conformamos entre todos los que venimos sosteniendo esta lucha hace tantos años. Esto tiene que ver, digamos, no es casualidad que se esté diciendo, ¿no? Esto de que bajaron porque la justicia dijo, etcétera. Nosotros venimos en esta lucha hace muchísimo tiempo. La Sala Alberdi está tomada hace 2 años y medio, pero como algunos quizás ya saben y otros no, el conflicto viene hace 7 años con el gobierno de la ciudad, desde el gobierno de Tellerman y con el gobierno macrista en ambas gestiones. Durante todos estos años, durante todo este tiempo, jamás el gobierno, el Estado de la ciudad administró, o mejor dicho, generó una solución al conflicto de la Sala Alberdi, sino que por el contrario, ¿no? Siempre mostró esta voluntad de vaciar el espacio público, vaciar el espacio cultural a lo largo de todo el proceso de la lucha, como dije antes, desde Tellerman hasta Macri. Esto lo demostró en no solamente en esta situación particular de ayer, donde nosotros decidimos que bajen por una cuestión de cuidar la integridad física de nuestros compañeros sobre el mero espacio que nosotros venimos defendiendo, donde el gobierno demostró hasta qué punto puede llegar para privatizar la cultura, que es disparar con bala de plomo y encerrar a compañeros durante casi 3 meses. Entonces esa fue la situación real por la cual decidimos como asamblea que nuestros compañeros bajen de la Sala Alberdi. Sí, también queríamos aclarar que nosotros sabemos que muchas veces el costo de la lucha, cuando uno decide llevar adelante una lucha o una defensa de un espacio y demás, que muchas veces el costo es la criminalización, que muchas veces el costo tiene que ver con encarcelar a los compañeros que luchan. Y nosotros sabemos y asumimos ese costo político cuando decidimos defender el espacio. Pero el motivo por el cual decidimos mediante la asamblea que los compañeros bajen tiene que ver ante la intransigencia que este gobierno, porque si bien esto venía desde el 2006, se profundizó con el gobierno de Macri. Ante esta intransigencia y ante los 80 días de los compañeros encerrados, preferimos preservar su integridad y preferimos que los compañeros bajaran por voluntad propia para evitar así que los criminalicen a ellos. Porque si tenían que criminalizar a alguien, tenía que ser a las 1000 personas y demás personas que estamos llevando adelante esta lucha, que los compañeros les tocó estar arriba y decidieron poner el cuerpo para defender tanto arriba como los compañeros de abajo. Y que no es justo que ellos 4 pagaran el costo de una causa penal que es una falacia, porque no es una usurpación. También queríamos aclarar eso, que la toma de la Sala Alberdi es una toma, que es una toma legítima, ¿sí? Que fue llevada a cabo por estudiantes y por trabajadores del espacio, más allá de que después nosotros con nuestra política abrimos el espacio para que cualquier persona pudiera acercarse por su solidaridad, porque apoyaba la causa y demás, más allá de si fuera o no estudiante de la Sala Alberdi, porque eso es lo que utiliza el ministro de Cultura y demás para deslegitimar esto y para decir que no se trata de una toma, porque mucha gente en estos 2 años y medio, por lo que se fue generando, por lo que significó en sí mismo la Sala Alberdi, se fue acercando por solidaridad, porque cree también en que hay que defender los espacios que nos corresponden. Y eso lo hacía legítimo, más allá de nuestra opinión o no con respecto a que sea una ocupación. No estamos en desacuerdo con una ocupación, ¿sí? Pero en este caso se trata de una toma. Entonces no queremos que los desvíen a otra cosa, porque lo que hacen es desviarlo para criminalizar, para decir que se trata de una usurpación. Si bien nosotros sabemos que esto se va a caer, porque es totalmente falaz esta demanda y esta causa que iniciaron, no queríamos que los criminalicen a los chicos. Por eso ayer, el día de ayer, nosotros ingresamos al Centro Cultural con los abogados para poder hablar con las personas encargadas. Se acercó Hernán Lombardi, vino también el ministro de Seguridad, Montenegro, para hablar y que garantice que los compañeros bajaran cuidando su integridad física, porque teníamos miedo por la integridad física de ese edificio, de los compañeros, en un edificio totalmente militarizado, donde los compañeros han recibido más de una amenaza y hostigamiento de parte
de personas no identificadas como de la misma policía metropolitana, que los amenazaban por la ventana diciéndoles, haciéndoles gestos, ¿sí? O diciéndoles que se les iban a llevar detenidos, a ver cuánto tiempo, desafiándolos inclusive, a ver cuánto tiempo más aguantaban. Entonces teníamos miedo por la integridad física de los compañeros y lo que pedíamos era que los abogados, el doctor Zamora, pudiera entrar, acompañar a los compañeros hasta abajo y que no sean identificados. Esto no pudo ser así. La intransigencia de la fiscal Claudia Barcia, la inoperancia también del ministro de Cultura, Hernán Lombardi, de, también el ministro de Justicia y Seguridad, que se acercó en Montenegro, y demás, que decían que ellos no tenían la competencia para evitar esto y que los compañeros tenían que ser identificados y que iban a tener que ser criminalizados, porque esto es así. El mismo Hernán Lombardi dijo, a mí no me interesa que ustedes ahora se vayan, por más que yo me evite el costo político de un desalojo, que ustedes se vayan ahora, porque yo sé que ustedes se van del centro cultural, pero van a seguir igual molestando en otros lugares. Van a seguir estando en otros lugares, van a estar en la calle y demás. Antes lo que yo nos preguntamos, claro, creo, ¿qué es lo que querés entonces? ¿Eliminarnos por completo de la faz del planeta para que nosotros no sigamos denunciando? Exactamente. Fascista, absolutamente fascista. Fue el comentario más fascista que ocurrió durante la tarde de ayer, mientras nosotros estábamos hablando, diciendo que estábamos levantando la toma, una medida de lucha, con todo lo que eso significa después de 2 años y medio, con todo lo difícil que eso significa también. Pero preferimos garantizar la seguridad de nuestros compañeros y poder continuar, porque sí, estaba en lo cierto Hernán Lombardi, nosotros vamos a seguir. Por más que perdamos el espacio de la sala Alberdi, lo que se generó ahí no nos lo puede quitar de ninguna forma. No lo puede quitar ni con una criminalización, no lo puede quitar con una represión, no lo puede quitar con compañeros con balas de plomo. No lo va a poder quitar porque lo que se generó ahí se va a seguir gestando y va a seguir continuando en el resto de la ciudad y en el resto del país. Así que no lo va a poder evitar. Que quede bien claro que justamente lo que decía mi compañera, esto es un movimiento, o sea, acá se gestó un movimiento. La sala Alberdi, desde el primer día que se tomó, fue en signo de protesta, es decir, es una medida de lucha, una toma, y por eso mismo la garantizamos con toma y autogestión. ¿Qué quiere decir esto? Que somos artistas, estudiantes, no solo de la sala Alberdi, de la comisión de alumnos, exalumnos y amigos de la sala Alberdi, sino las personas autoconvocadas que se vinieron acercando a la sala, con las cuales construimos un colectivo, un movimiento de artistas y gente inclusive que venía a ver los espectáculos y consideraba la sala Alberdi como un ícono de resistencia, no solo en el centro cultural, sino artístico y cultural en toda la ciudad. Es decir, el movimiento que generó la sala Alberdi va a seguir atravesando todos los muros que tengan que seguir atravesando y cualquier barrera que nos quieran seguir poniendo, porque somos artistas y lo vamos a seguir expresando. Porque más allá de las difamaciones que puedan llegar a salir a decir de tanto los medios como el gobierno, como el mismo ministro de Cultura, con el cual más de una vez nos tuvimos que sentar a charlar, por ejemplo, en lo particular, soy estudiante de la Escuela Metropolitana de Arte Dramática, me tuve que sentar a hablar con él, desde el lado personal, de soy estudiante y estoy reclamando por un espacio, y ahora él dice que no soy estudiante y que soy una usurpadora. Es decir, esto es un signo más de criminalización de la protesta y de persecución a los que luchan. Por eso mismo, la sala, como decía, desde un inicio, con la toma de autogestión, se generó un espacio de tanto de talleres, de espectáculos, de lunes a lunes, que lo manejamos por medio de una asamblea horizontal en la que todos podían participar y decidir, en las cuales cualquier persona se podía acercar y proponer en el espacio. Es decir, porque nosotros consideramos que esa es la forma de organización la forma de organización que defendemos y que vamos a seguir defendiendo. Porque eso realmente consideramos que es un espacio público y que lo va a seguir siendo porque lo componemos las personas. Los espacios lo componen las personas. Y como dice Hernán Lombardi, sí, vamos a seguir estando en todos los lugares que consideramos que tenemos que seguir estando. Sí, tenemos que entender que esta cuestión de la criminalización de la protesta es una política general del gobierno y que sucede no solo acá en la sala Alberdi, sino en muchas otras protestas de la ciudad. Por eso es también que nosotros como movimiento, de la ciudad y del país, nosotros como movimiento Sala Alberdi también nos estamos juntando y conociendo un montón de otros espacios y otras luchas que se están movilizando y empezando a crecer, porque
también pensamos que así como nosotros nos unimos en asamblea, también es importante unir todas esas luchas, porque en algún punto van hacia el mismo lugar, van hacia que queremos los espacios libres y para poder construir como personas que nos miramos las caras y construimos juntos. Discúlpenme, sí, una preguntita. ¿Cómo van a seguir el plan de lucha si no están en la sala? Bueno, es una pregunta más que interesante. Por empezar, nuestra acción inmediata de ahora es la despenalización, está bien dicho, de nuestros compañeros que justamente, como decíamos antes, están acusados de usurpadores por defender la cultura popular y denunciar los negociados del gobierno, digamos. En ese sentido, nos parece importante remarcar la pregunta más, me parece a mí, más importante que puede acontecer a esta especie de fin de ciclo que hemos tenido con el espacio, que tiene que ver por qué nos dispararon con bala de plomo, por qué el gobierno con la policía quiso matarnos, por qué. ¿Por qué si nosotros tenemos las pruebas, tenemos la foto de cómo la policía dispara, tenemos los videos, por más que ellos siempre van a decir que no, lógicamente, ¿no? La pregunta es por qué a este grupo de gente la disparan con bala de plomo. Y la respuesta sincera es muy sencilla, que tiene que ver con que nos quieren callar, porque acá no solamente hacemos teatro, sino que acá denunciamos a través del teatro, a través de las prácticas que nosotros queremos desarrollar, que nada tienen que ver con las prácticas ya establecidas por este sistema, y justamente esa es la razón por la cual nos disparan con bala de plomo. Y esa creo que contesta la pregunta, que tiene que ver que nuestro plan de lucha va a continuar exactamente de la misma manera que iniciamos la Sala Alberdi, y es encontrar espacios en los cuales nosotros podamos seguir desarrollando una lógica distinta a la que impera, con nuestros propios valores construidos desde el lado más humano y no desde el lado más mercantil y consumista que tiene, digamos, este sistema que lo impera el gobierno a través del Estado, tanto nacional como de la ciudad. Así que creo que nos estamos reorganizando para justamente continuar esta pelea y, como dice una pintada muy linda que dejamos ayer en la sala, que la pintó Daro, ¿cómo es? No. Volveremos cuando así lo decidamos. Volveremos cuando así lo decidamos. Y creo que eso resume para mí un poco la respuesta, ¿no? En lo más inmediato tiene que ver con la despenalización de los compañeros y poder, que no haya sido en vano en un sentido toda esta resistencia en el Centro Cultural y por eso poder denunciar la privatización del Centro Cultural y la del Teatro San Martín, a la cual se le avecina la misma historia que le está pasando al Centro Cultural. Eso en relación al espacio, en relación a nosotros, lo que dije anteriormente. Ahora una preguntita. Hay una pregunta por acá. Sí, en realidad son dos preguntas. Primero, bueno, muchas veces los escuchamos decir que ustedes se oponen a la privatización. ¿Por qué hablan de privatización si la sala está dentro de un centro cultural que es público? Y la segunda, nada que ver con esto, es cómo están los cuatro chicos que estuvieron 80 días encerrados, cómo están físicamente, salud. Bueno, en relación a la primera, de por qué nosotros hablamos tanto de privatización, tiene que ver con algo que, bueno, que lógicamente no venimos del principio diciendo y que es difícil que trascienda en los medios, es difícil que trascienda en el colectivo de la ciudad, de la gente, porque, como decimos antes, el aparato estatal de la mano de Macri y toda la cultura que él vende tiene un resguardo privado en el cual no sale a la luz, por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué pasa en el Centro Cultural puntualmente? Ellos, las salas de teatro que antes funcionaban, o a la gorra, o que tenían una instancia de accesibilidad económica posible para una vasta variedad de personas, por decirlo de una manera, deja de ser así a partir de que la gestión macrista y de la mano de la primera, del final de la gestión de Tellerman, empiezan con este famoso reconversión del Centro Cultural San Martín. La única reconversión que hicieron, ahora le cambiaron el nombre y es el Cultural San Martín, porque dejó de ser un centro de acumulación. Cuando se crea el Centro Cultural, la idea era que cada piso acumule distintas entidades, tanto estatales como la de la Sala Alberdi, entre ellas, que pueden o no depender del Centro Cultural, pero sí acumular justamente producción cultural y educación cultural en ese edificio. Lo que fueron haciendo a lo largo de este tiempo, donde ellos decían que lo estaban cerrando para arreglarlo, lo único que hicieron fue desplazar a todas estas dependencias que trabajaban en el Centro Cultural y se las terminaron quedando, como decirlo, ellos. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Como es la cultura de Macri, en absolutamente todos los espacios que maneja, es darlo a concesión a empresas privadas, ampliarlo al público desde el discurso estatal, pero en realidad el negocio se lo termina haciendo el Estado con la empresa privada que viene. De ahí que tenemos un subsuelo que antes brindaba talleres de escenografía y ahora hay un cine
que lo se aproxima muchísimo a los nuevos Village y toda la programación que funciona ahí tiene que ver con los arreglos que tienen con las empresas francesas culturales que vienen a traer su cine o lo mismo con las obras de teatro. Ellos, bajo la careta de ponerte una sola obra, dicen que, bueno, el Centro Cultural está abierto, etc. ¿Por qué nosotros podemos tener tan seguro este discurso? Porque fue la Sala Alberdi quien lo vivenció, quien a lo largo de estos últimos 7 años sufrió la privatización. Fueron y le dijeron, flaco de acá, andate. No, porque surgió el amparo le exigía al gobierno que tenían que reparar la Sala Alberdi, que no podían simplemente cerrarla y no decirle a dónde iban a ir a estos 40.000 personas que pasaban anualmente. Entonces de ahí surge este conflicto en lo legal. Por eso es muy gracioso que hayamos llegado a esta situación en donde de repente nosotros seamos los infractores y el gobierno no se haga cargo de este amparo en el cual se le está diciendo, vos la estás queriendo cerrar arbitrariamente, la tenés que reparar, es lo que dice el fallo, y dar y brindar otro espacio de similares características, no porque es el capricho de la gente que está ahí, sino porque ese es el espacio que tenían y vos estás decidiendo cerrarlo, darle un espacio de similares características, y es lo que nunca hicieron y jamás nos ofrecieron más que un espacio en un barrio privado. Y de eso es lo que nos hace cargo el gobierno, digamos. Eso en relación a la privatización, más allá de que recibieron 93 millones del Banco Interamericano de Desarrollo para generar esta reconversión del centro cultural. ¿Dónde está ese dinero cuando te tomás el ascensor? ¿Dónde está ese dinero cuando querés acceder a la cultura en ese edificio? ¿Dónde está invertido? Está en los bolsillos de Hernán Lombardi y de Tellerman y de todas estas gestiones que vienen haciendo sus negocios. Sí, era recalcar las sumas millonarias de capitales extranjeros puestos en bienes públicos y como decía mi compañero, eso está visto inclusive desde el lado de la supuesta reconversión del centro cultural cuando no te pueden garantizar ni siquiera el funcionamiento de los ascensores, en los cuales hubo más de un accidente, a los cuales se nos culpó también a nosotros. Es decir, estamos hablando de un centro cultural destruido. ¿Y qué pasó con todo este dinero? ¿Qué pasó con los millones de pesos puestos en el edificio? Los compañeros ya están bien, están con nosotros. Enseguida anoche salieron del Centro Cultural y nos fuimos todos juntos. Pero el problema es que siguen con la causa judicial ahora de usurpación, que es una causa absolutamente falaz, como dijo mi compañero. Pero bueno, ellos están bien y vamos a seguir construyendo con ellos también esta lucha en contra de esa criminalización. Una consulta, la causa de usurpación, ¿con qué, digamos, dónde recayó, en qué juzgado, o sea, cómo está ese trámite legal que vendría a ser la nueva causa? Claro, mañana temprano tenemos la reunión con los abogados en donde nos vamos a poner exactamente bien al tanto, pero sí sabemos que tiene que ver con la elevación a cámara de del pedido de la fiscal Claudia Barcia, que pedía el desalojo tanto de la sala, desoyendo completamente el conflicto sociocultural que había, y de la CAMPE. Cuando la CAMPE se levanta porque nos reprimen y nos tiran balas, queda sola la Sala Alberdi. A partir de ahí se eleva a cámara este pedido y el propio juez se eleva porque un juez dijo, ahí no hay usurpación, ahí no hay delito, ahí lo que hay es un conflicto sociocultural que viene arrastrado de hace muchos años y que el gobierno no soluciona. Entonces no hay conflicto. Subió a cámara y estos jueces, que lógicamente están de la mano con Mauricio Macri y Hernán Lombardi, dictaminaron esa causa. Por eso todavía no estamos bien al tanto de concretamente en dónde ha caído y eso, mañana nos informaremos bien. Sabemos de todas formas que el juez es Norberto Taboznasca y que la fiscal es Claudia Barcia. Sí. Ahora, ¿ustedes aceptarían un diálogo con el gobierno de la ciudad si les ofrecieran un lugar más o menos parecido a la Sala Alberdi? Sí, claramente todo este tiempo nosotros nos mostramos dispuestos al diálogo. De hecho, entendemos que si ellos no, la causa judicial continúa, ¿sí? Ellos tienen que solucionar el conflicto inicial de la Sala Alberdi, que es encontrar un espacio de similares características o refaccionar la sala. Entendemos que toda esta lucha que se dio, la toma, las distintas medidas que nosotros fuimos realizando durante todo este tiempo, fue porque no querían cumplir siquiera con un fallo judicial a nuestro favor. Así que consideramos que es poco probable que en este momento, ahora que levantamos la toma, realmente se muestren de manera operante en ese punto. No lo hicieron durante todo este tiempo, pero desde nuestro lugar, desde nuestra parte, siempre estamos dispuestos y abiertos al diálogo. De hecho, el diálogo que nos negó el mismo ministro de Cultura cuando después de la represión del martes del martes 12, al día siguiente se fue a París.
Entonces nosotros llamándolo para ver cómo resolvíamos esta situación, que había llegado a una situación mucho más extrema todavía, aparte de compañeros encerrados arriba, ahora tenemos compañeros con balas de plomo, que por 2 centímetros no hubo muertos ese día. Y no mostraron ningún tipo de solución y disposición al diálogo. Simplemente cuando te juntás con el ministro de Cultura, lo que dice es que no le importa, en su momento cuando los compañeros estaban arriba, no les importa ni cómo están, ni si comen, ni si no, que es un problema nuestro, que no les importa que nosotros hagamos una protesta, que pongamos 700 cartas si queremos, que la respuesta es la misma, que nos vayamos a Leyva y que esto es más que nada es una que directamente se remite a lo legal, que confía en la cuestión legal y que él no puede brindar o no quiere tampoco brindar ningún tipo de solución alternativa, porque esto es una cuestión de símbolo. Y quería preguntar también. Había una pregunta ahí hace dos años. De Horizonte Sur, yo quería saber qué rol cumplieron los gremios, en esta lucha. Bueno, es una pregunta muy interesante porque nosotros estábamos evaluando justamente poder tocar ese tema. La realidad es que la política del gobierno siempre fue enfrentarnos con los trabajadores del Centro Cultural San Martín y la conducción del gremio que funciona ahí, que es UTECUA, ha sido muy funcional a eso, ya que jamás nos dejaron participar de una asamblea y sinceramente yo ahora que no estoy en ese espacio y no temo por mi seguridad puedo hablar tranquilo de este tema, de todos nosotros, digamos, ¿no? Y hasta ahí. Por otro lado, ellos mismos son los que, estoy hablando siempre de la conducción, no de todo, de la totalidad de los trabajadores, sino todo lo contrario. Con los trabajadores, con la mayoría de los trabajadores, había una relación de apoyo, pero justamente como era muy difícil la cuestión organizativa, no podíamos lograr poder generar una relación de fuerza en conjunto, porque lo que nos estaba pasando a nosotros, en un punto tenía que ver con lo que le estaban pasando a ellos, que era el cierre de las actividades y la privatización del espacio donde ellos trabajan. Por otro lado también hemos sufrido muchos amedrentamientos durante la toma, durante el acampe, durante el encierro. Ellos se han posicionado en un lugar de amenaza constante, nos han golpeado, ha surgido una situación en la cual nos habían sacado el DNI de un compañero, o sea, situaciones verdaderamente muy, muy oscuras, ¿no? Y tiene que ver con eso, con empezar a animarse a denunciar todas estas cuestiones, porque fueron ellos en un punto los que fueron los cómplices, que nosotros no hayamos tenido una relación con los trabajadores y hayamos podido generar contra la gestión macrista, de la cual ellos también están en contra, digamos, por eso es sospechoso que nunca pudimos generar una situación de unidad en la lucha. Y bueno, en relación a eso fue más que nada esa la relación con lo que tenía que ver con el gremio. Después, por parte del gremio de la Asociación Argentina de Actores, desde el principio siempre nos dieron una mano, siempre estuvieron dispuestos a acompañarnos e incluso lo hicieron hasta hoy mismo, digamos. Sí. Con respecto, no sé si iniciaron algún trámite legal por el tema de los heridos de bala de plomo. ¿Qué presentación iniciaron por ese tema? Sí, está en curso eso, se está coordinando entre organizaciones de derechos humanos y entre la Red Nacional de Medios Alternativos y sí, Correpi, la organización, y con nosotros y con los afectados, ya que la mayoría de los heridos pertenecen a la red y bueno, fueron también ellos los que impulsaron su decisión de hacer la denuncia penal y nosotros acompañarlos en ese proceso, digamos. Sí, igualmente, más allá de la denuncia penal, nosotros entendemos muchas veces que fue la justicia también cómplice de los intereses del gobierno, de los intereses del Estado. O sea que más allá de que vamos a efectuar igualmente la denuncia penal, nosotros vamos a continuar organizándonos en el espacio que sea y vamos a hacer una comisión antirrepresiva, ¿sí? Que la idea es que nos reunimos, ya comenzamos con una primera reunión que la hicimos en la puerta del Teatro San Martín, donde vamos a hacer justicia social, ¿sí? Que eso tiene que ver con escrachar, que haya que escrachar a Montenegro, que fue responsable, ¿sí? Que durante ese día de la represión del martes 12, ¿sí? Estaba en reunión con Lombardi y los compañeros que estaban sentados con Lombardi, digamos, escucharon cuando levanta el teléfono y dicen avancen, ¿sí? Nosotros estábamos teniendo una reunión. Entonces denunciar públicamente y escrachar públicamente también a los responsables, más allá de que los compañeros van a revisar la denuncia penal, pero tener en cuenta también que no depositamos nuestras expectativas tampoco en el aparato judicial, porque muchas veces ya sabemos, digamos, la historia, ¿no? Cómo nos han dejado también a los ciudadanos sobre todo y al pueblo. Entonces, por eso mismo vamos a iniciar por nuestro lado. Ahora, una preguntita.
hoy hubo una recorrida de las autoridades del gobierno de la ciudad a la sala y dijeron que ustedes habían robado o habían faltado elementos, hablaron de una hidrolavadora. O sea, primero quería preguntarle qué tenían para responder respecto a esto y segundo, qué sienten, ¿no? Primero los reprimen, después los acusan de ladrones. Primero mucha indignación porque además también se robaron cosas nuestras, o sea, mi bici la tiene la policía. La mía también. Y varias. Pero además, o sea, nosotros habíamos bajado algunos equipos de la sala en el momento del acampe que estuvieron ahí presentes, todos los que hayan pasado alguna vez a ver algún espectáculo que estuvo permanentemente la programación en el acampe. Estuvimos usando algunos equipos, dos tachos de luz. Están haciendo ustedes una conferencia de prensa y quería saber qué papel jugaron los medios en las dos, por lo menos en las represiones que hubo, si ustedes se sienten satisfechos con lo que pasó, con lo que divulgaron ante la mirada que estaba pasando ahí y todo lo que les llegó a la sociedad. Y también obviamente, como dijeron, que hay varios chicos de la Red Nacional de Medios Alternativos fueron los que también sufrieron por ahí el día de la represión, varias golpes y demás. ¿Cuál es la mirada de ustedes? Y si de repente, ya que estamos todos los medios acá, decirlos para que de repente se vean la verdad un poco más. ¿Sí? En cuanto a los medios hegemónicos, más que nada fue bastante decepcionante el rol que cumplieron, porque a la hora de decidir lo que fue la represión, fue muy recortada el relato que dieron, y sabiendo que con ese relato construyen una mirada de la gente con lo que pasa, ¿no? Y sabiendo que hay la discusión sobre la violencia, la discusión no está dada en la sociedad, y entonces nosotros quedábamos como unos violentos cuando estábamos defendiendo el espacio público, y la policía, que estaba con bastones y armas de plomo, no se la nombraba casi. Los medios hegemónicos muy brevemente lo nombraron en el primer día, pero después se olvidaron de eso. Se olvidaron de que hubo 4 heridos con balas de plomo, se olvidaron de que hubo detenidos, se olvidaron de un montón de cosas mientras el gobierno seguía avanzando entre nosotros. Sí, también aclarar en realidad que durante este tiempo hay medios específicos también, ¿no? Que entendemos tampoco que no es ingenuo tampoco el discurso que se da, porque era el discurso mismo, o sea, luego de hablar con Hernán Lombardi eran las mismas palabras que había dicho Hernán Lombardi, eran las que salían en el diario o en el medio. Por ejemplo, no sé, yo acá tengo una nota de Clarín donde hacen el mismo tipo de acusaciones que eran las mismas que Hernán Lombardi nos decía en su reunión. Entonces entendemos que son medios que son funcionales directamente al gobierno y que si bien sacan la noticia y muchas veces recortan y muchas veces dirigen hacia lo que quieren comunicar y que muchas veces no es cierto, y la gran mayoría, y eso genera mucha confusión. Durante este tiempo nosotros tuvimos la posibilidad también de, durante los cortes de calle y demás, que mucha gente se acercara a preguntar qué era lo que estaba pasando realmente, porque estaba muy confundida. Y en eso también igual, yo en lo personal no generalizo con todos los medios, y sí rescato en particular a los medios alternativos que han puesto toda la información completa, ¿no? Entonces como que es la mejor forma de que nos permiten ese espacio de poder decir verdaderamente lo que queremos comunicar para que se pueda comprender, porque es muy fácil como funciona hoy para que las cuestiones o se tergiversen por voluntad o se confundan, porque muchas veces entre medio de tanta noticia. Yo quiero un poco transmitir algo también. La otra vez iba en el tren y hablé con una señora, ¿no? Y la señora me dijo, yo estaba hablando de otras cuestiones y yo le dije, ¿vio lo de la Sala Alberdi? Y ella me dijo, oh, imagínate que se te meten en tu casa unos villeros y te empiezan a vivir ahí, ¿vos qué harías? ¿No? Entonces esto lo traigo a colación, lo que antes yo después le expliqué, le mostré yo quién era, me dijo, ¿vos sos de clase media? Le dije, sí, señora. ¿Por qué tiene que ver esto? Claro, tiene que ver. Porque justamente son los medios los que construyen una mirada completamente subjetiva sobre las personas. Y tener la masividad y la accesibilidad a las personas es un arma gigante. Nosotros tenemos una pintada en el acampe que decía, los medios se apuntan, la policía dispara, y tiene que ver con eso. Uno construye subjetividades todo el tiempo y los medios masivos son los principales responsables que pueden cambiar justamente esa historia. Si esa señora le hubiese llevado otra mirada por parte de los comunicadores que sienten la comunicación como una verdadera responsabilidad frente a la sociedad, lo que harían sería construir en esa señora que me diga, sí, pobre, los cagaron a tiros y estaban peleando por la cultura popular.
Entonces, me parece como importante destacar eso. Yo comparto con mis compañeros que son los medios alternativos, los que vinieron estando todos los días en el acampe y pusieron el cuerpo también en esos momentos difíciles, no porque el resto de los trabajadores no lo hagan de la comunicación, sino que los medios alternativos tienen la posibilidad de justamente cumplir su rol fundamental como comunicadores sociales. Y eso es lo que a nosotros nos importa y eso es lo que nosotros queremos que quede claro ante todos, que es lo que defendemos. Mira, discúlpame, pero me parece que no está bueno lo que estás diciendo. ¿Por qué? Primero, porque tendrías que decirle a la señora que cambie Canal 13. Que cambie el Canal 7 y todos los otros canales. Quiero decirle eso. Nosotros opinamos, ¿no? Sí, nosotros opinamos que... Porque estaría bueno que vos te fijes qué micrófonos están, qué micrófonos no están, y que cuando alguien pregunte sobre el rol de los medios en esta toma, que cada uno sepa dónde estuvo parado. Y eso tendrían que saberlo ustedes. Sí, me gustaría hacer una aclaración. Nosotros desde la Sala Alberdi nos hemos relacionado con muchas luchas que exceden el plano de la ciudad. Y nos ha pasado en los planos que exceden a la ciudad y que tienen que ver con, por ejemplo, la mega minería, que tiene que ver, por ejemplo, con Monsanto y la asamblea de semillas que se acercó a la asamblea de la Sala Alberdi y nuestra coordinación y también el pueblo Cuom, y que en esas luchas no han estado los micrófonos que sí están acá. Entonces, es una realidad que nosotros vivimos en absolutamente toda la lucha que genera lo que generamos desde la Sala Alberdi y la coordinación con el pueblo que se para frente al Estado represor y denuncia y lucha. De todas formas, siempre aclaramos también que no hacemos una generalización de todos los medios, sino que entendemos, digamos, lo que aclaró Agustín, que depende de la causa y depende de qué estemos luchando, que están determinados medios o no. Y en este caso en particular, porque la lucha tenía que ver específicamente con el gobierno de la ciudad y con el macrismo, por ejemplo, yo dije un nombre concreto que tenía que ver con Clarín, y entendemos, digamos, qué medios quizás no están en este momento. Y sabemos que algunos medios en particular estuvieron durante todo el acampe. Pero también es cierto que esta lucha lleva 2 años y medio y que nosotros articulamos con un montón de otras luchas que no tienen siquiera la posibilidad, porque por ahí es un conflicto con el gobierno nacional, es un conflicto que excede aún más y que no tiene la posibilidad siquiera de ningún medio. O en ese caso quizás Clarín salga difundiendo desde el acuerdo del interés. Digamos, no negar lo que sucede, más allá de que siempre agradecemos y entendemos la responsabilidad de lo que tiene que ver con comunicar, la responsabilidad y lo que eso significa y lo que eso genera en la sociedad y en las personas, que son la mayoría de los habitantes. No, sí, un poco para cerrar, porque bueno, se hace mucho hincapié en los medios en este último mes, pero ustedes vienen luchando hace mucho tiempo, como tantas luchas sociales. Entonces, bueno, estaba bueno que ustedes también aclararan cuál fue la función de los medios, no en este último mes, sino durante toda la lucha de ustedes, porque esto no se inicia hace un mes. No, bueno, es que en realidad estuvo durante estos meses de acá. Por eso, antes no estuvo. Antes quizás hubo una vez o 3 veces, hubo quizás alguna nota en algún medio en particular, pero después en general masivamente no. Sí estuvieron los medios alternativos presentes en todo lo que fue el desarrollo, mostrando lo que pasaba dentro de la Sala Alberdi, que era lo más importante, todos los talleres, los espectáculos, la formación que había ahí adentro. Hubo medios que sí lo mostraron, medios alternativos que sí lo trabajaron. Una pregunta ya. Sí, cortito. Si tiene conocimiento de cuáles son las empresas que tienen intereses, las empresas que están detrás de estos intereses con respecto a la Sala Alberdi. Bueno, con respecto a la Sala Alberdi en puntual, pues en concreto, por lo que siempre son rumores lo que hay, ¿no? Se hablaba mucho de que era Clarín el que iba a conseguir ahí una sala de edición. Pero nosotros hemos visto a lo largo de la toma a empresas como Colgate, como Speed, a muchas empresas francesas privadas que venían a hacer sus eventos a las salas y que en diálogo con la propia Gabriela Ricardi, la directora del Centro Cultural, ella planteaba que no era privatizar, un espacio público, alquilar las salas a empresas privadas que pertenecen al pueblo, al Estado, pero que es el Estado quien la administra. Entonces legalizaba la privatización a partir de decir que era el Estado quien decidía lo que sucedía dentro de las salas. Como la empresa privada que tiene la parte del estacionamiento, MCOM S.A., por ejemplo, que era la también encargada con respecto a lo que eran los ascensores, retomando lo anterior. Algo que me gustaría también resaltar que pasó ayer fue con respecto a la represión que hubo.
y retomando 24 de marzo, ¿no? Ayer fue 24 de marzo, un día en el que se reivindicó a los luchadores. Por eso mismo nosotros elegimos reivindicar este día con una medida de lucha. O sea, nosotros convocamos a luchar, a liberar a los compañeros. O sea, es importante decirlo, que en un momento se quiso utilizar la fecha para un beneficio mediático que, no sé, se salió a claro, se salió a decir en algunos medios esto. Por eso mismo es importante decir, nosotros sí elegimos esta fecha, y elegimos porque consideramos que tiene que reivindicarse a los compañeros desaparecidos luchando. Gracias. Que tiene que ver con lo que hacíamos en la sala, ¿sí? Que recalcar y remarcar que esto no era un espacio que queríamos 10 estudiantes para nuestro beneficio particular, ¿sí? Sino que esto era una defensa, que lo hacemos por convicciones, que nunca ganamos un peso, sino que todo lo contrario, ¿sí? Que pusimos nuestro cuerpo, que decidimos llevar a la acción todo lo que nosotros considerábamos, y justo decidimos un día llevar a la acción y poner el cuerpo y llevar adelante. Y lo que estamos defendiendo es poder garantizar que lo que nosotros consideramos que es público, que sea para todos, que cualquier persona que tenga o no tenga dinero pueda acceder o a la educación artística, o pueda acceder a un espectáculo, o pueda acceder a un taller, o pueda acceder a un espacio que no sea solo para una elite, que pueda acceder a un espacio y a utilizar un escenario y hacer un espectáculo. Porque consideramos que tiene que ser la cultura y la educación artística también, además de la educación en general, tiene que ser un derecho y no un privilegio. Y eso era nuestro reclamo, no tiene que ver con un interés particular, no queremos una sala para nosotros, no nos interesa. La mayoría de nosotros, la verdad, de los que estamos acá defendiendo la sala, podemos tomar otro tipo de educación, pero lo que nosotros no queremos, y no por convicciones, ¿sí? Que no queremos y no vamos a permitir, es que ellos estén privatizando el espacio, ¿sí? Y que con ese discurso también nos pongan a trabajadores contra trabajadores, porque lo que estamos defendiendo es la educación para todos, sin dinero, y lo que estamos defendiendo también es la fuente de trabajo en general. Y no somos los trabajadores contra los trabajadores, y no somos pobres contra pobres, sino que no pongan, que no nos enfrenten, que es lo que todo el tiempo quieren hacer, enfrentarnos, dividirnos, para poder reinar en paz, ¿no? Sí. Me gustaría decir algo también, que algo que también siempre tuvo la identidad de la sala como semillero de los actores. Hoy en día podemos decir que la sala Alberdi ya transgredió lo que es un espacio físico y pasó a ser una idea que vamos a seguir defendiendo, y que no solamente un semillero de actores, sino que a esto le sumo un semillero de luchadores, que vamos a seguir reivindicando esta idea y llevándola como bandera a todos lados. Los intentos por desarticularnos lo único que hacen es ponernos más fuertes, lo único que hace es que cada vez seamos más. Así que tenemos para rato. Gracias.